Amigos, Colombia me la puso difícil, señores. Créanlo o no, hay juegos hechos en este país, pero ¡buah! Está difícil de localizarlos. Aún así, en este video les traigo información con la que te vas a ir de espalda, porque no solo les voy a mostrar cómo son los juegos hechos en Colombia, sino que también les daré algunos de estos juegos que veremos en el video. A algunos afortunados, claro está. Así que prepárate para ver cómo son los juegos AAA, juegos cuestionables de terror buenísimos y profundos. Así que ¿estás listo para ver cómo son los juegos hechos en Colombia? Pues vamos, dale. Pero antes quiero mandarles un saludo a José Flores, Golden Argentino, Alberto Joaquín Mesías y USA Country Humans. Bien, quiero decirles algo, y es que conseguir estos videojuegos de Colombia fue una odisea total, porque no había mucha información en la internet. Tanto fue mi desespero que incluso llegué a buscar en TikTok, pero lo único que conseguí era un mago enano moviéndose en un supermercado. ¿Qué diablos le pasa a la internet? En fin, no quise ser repetitivo diciéndoles cosas como el del Chavo del 8 estilo Mario Kart, o mencionarles cosas como el Ark, porque no, Ark no fue hecho en Colombia, aunque muchos dicen que sí. No obstante, sí, un estudio colombiano apoyó en su creación. Dicho estudio se llama Efecto Studios, la cual es una empresa que ayuda a compañías grandes haciendo partes de un juego, y este estudio ayudó tanto en la elaboración de Chavo Kart como de Ark, mas no fueron los creadores únicos de dichos proyectos. Y esto es algo que notaremos con varios juegos que hay en la lista, y es que la gran mayoría no fue hecha enteramente por Colombia, sino que son un estudio complementario en su mayoría. Comenzamos con Gomito 58, y en este tengo una enorme duda, y no sabía si ponerlo o no en el video, ya que este es un juego de fútbol que tiene como característica que puedes jugar con equipos colombianos. Pero, ¿por qué digo que no sabía si ponerlo en el video? Bueno, el creador solo agarró la base de un juego ya existente llamado Winning Eleven Sub-23 y cambió la ropa y diálogo, por lo que no puede contar como tal como un juego creado completamente por él. Sin embargo, lo pondré en el video, porque les recuerdo que esto fue en el año 2000 y muy poco se sabía sobre esto de modear. A ver, literalmente estuvo días y noches estudiando programación hexadecimal. Todo esto lo cuenta en un blog personal que le dejaré en la descripción porque es larguísimo. Cuenta toda la historia de su vida, la madre. Y todo eso lo hizo solo para poder cambiar no solo las camisetas, sino también los diálogos que hay en el juego, para los cuales usó un micrófono y grabó sonidos de comentaristas y partidos reales, para luego, pues, ponerlos en el juego. Algo inaudito hoy en día, porque estaría usando voces sin ningún tipo de permiso. Además, por eso hay partes donde se corta abruptamente el audio en el juego. Bienvenidos a este encuentro, los saluda Gomito. Bueno, qué gran espectáculo, se llenó el estadio. En fin, quitando eso de lado, ahora sí se vienen juegos hechos y derechos. Perdón, qué video equivocado. Empezaremos flojitos con un juego que, digamos, se inspiró un poco demasiado de Clash Royale, y se llama World War II, juego en el cual tendremos que destruir torretas enemigas poniendo soldaditos en el tablero y... ya entienden, es un Clash Royale. En fin, un dato curioso es que los personajes de esos juegos eran hechos con plastilina. Además, se dice que en las primeras 2 horas de haber salido el juego obtuvo más de 500.000 descargas. No lo sé, Rick, aunque tampoco puedo comprobarlo porque no sé ustedes, pero a mí no me aparece el juego en la Google Play, así que no puedo confirmarles eso. Chris Tale, juego JRPG donde tiene la premisa de que iremos a través de un mundo en el cual podremos ver el presente, pasado y futuro. Esto mediante una división en la pantalla, la cual parece un triángulo, en el cual del lado izquierdo podemos ver el pasado, en el medio podemos ver el presente y en el lado derecho podremos ver el futuro, donde habrá que resolver la vida a algunos habitantes de un pueblo y solventar algunas situaciones dependiendo de nuestras acciones y ver cómo cambia el futuro dependiendo de ellas. No mames, esto es casi como ser un dios. Las peleas en el juego son aleatorias, al estilo de Pokémon. Vas a ir caminando tranquilamente y de repente ¡pum! ¡Llegan enemigos! Ya te la sabes, joven, la plata o el culo. ¿No sería el dinero o la vida? Usted no me entiende, joven. Tu vida, la estamina y demás cosas las verás en la parte inferior izquierda. Tiene reseñas variadas en Steam por motivos que pueden ser que, en realidad, la premisa de cambiar el futuro no es algo que afecte en gran medida lo que viene siendo la historia. Al menos el cambiarle la vida a un NPC cualquiera no es algo que afecte, así que puedes ir y rusharte el juego sin pensar en los demás. No va a haber grandes cambios en la historia, en realidad. Aparte, también hay quejas con los controles de PC, los cuales pueden resultar algo incómodos y no pueden costar.
¡Oh! ¿Escucharon eso? No, es la campanita de Lethal Company. Es el anuncio de un dato curioso. ¿Sabías que en Colombia se creó el primer videojuego hecho por 17 mujeres, las cuales se encuentran recluidas en una cárcel? Se llama Guerra Nakata y se originó gracias a que esta se les dio a escoger entre varios cursos. Entre ellos estaba el desarrollo de un juego. ¿Y qué hicieron? Pues... empatía, capacidad del ser humano para vivenciar la forma en que otro individuo se siente. Tolerancia, respeto íntegro hacia el otro, sus ideas, prácticas o creencias. Siendo sinceros, es más un campo de pruebas que un juego. Y por más lore que quisieran ponerle o haber aparecido en la televisión, no quita el hecho de que sea un campo de pruebas y de que esto sea una simple anécdota. A partir de aquí damos un salto monumental y les presento Astor Blade of Monolith, un juego al que le pegué vicio, señores, porque genuinamente me gustó. Este es un RPG que, uff, ¿qué puedo decirles? Primeramente, los paisajes y el estilo de arte son preciosos. Las peleas son entretenidas, aunque tengo que decirles que me gustaría más variedad en los enemigos. No obstante, no me quejo. El inicio me recordó un juego de PlayStation 2, el cual se encuentra en mi enorme catálogo de juegos. Y es... A ver, aquí... aquí está, Tag 2. Sí, sí, el juego de una serie que yo no creo que nadie aquí recuerde. ¿Verdad? En fin, este tiene cosas interesantes como por ejemplo el poder ir desbloqueando combos al estilo de Devil May Cry 5, donde solo hay que reunir estas cositas y estas otras de por acá. Y ya te da para comprar diferentes combos y habilidades. A medida que avances, aparecen más combos y más armas que puedes usar. Además, a medida que fui avanzando me di cuenta de algo, y es que este juego su fuerte no es tanto las peleas, que sí, no son malas, pero su historia es algo que me tiene intrigado. Incluso al terminar este video voy a ir a jugarlo directamente, porque tengo ganas de saber cómo continúa. Es esta clase de juegos que hay que tomárselo con calma e ir explorando, averiguando la historia y cosas por el estilo. ¡Ay! ¡Ayúdame, chavito! ¡Me pesiñaste, ves! ¡Ayúdame, chavo! Ah, sí, también tiene voces y... ¡oh, sorpresa! Estoy regalando una llave para este juego en la plataforma que tú elijas, ya que este se encuentra disponible en todas. Además, si este video llega a 30.000 vistas, sería entonces dos llaves. Así que apoyen con su like y comenten que participan y la plataforma en la que quieren el juego. Si bien no es necesario que se suscriban solo por el sorteo, si les gusta el video, la verdad no sé qué esperan. Y ahora vamos a dar un rapidísimo recorrido por tres juegos que están siendo desarrollados por la misma compañía, la cual es Tisui Inno, un estudio de videojuegos que se formó gracias a dos personas, Milo y Gyula, siendo Milo la parte colombiana del proyecto. Son varios juegos en colaboración entre colombianos y españoles. Quetzalcoatl, si te muestro estas imágenes, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Así es, Celeste. Si bien se ve parecido el gameplay, este agrega su propia mecánica de dificultad, y es el tener que usar tu espada para evitar pinchos y dar saltos extra. Este es el típico juego para los amantes del masoquismo. Y adivinen qué, yo soy uno. Ah, pero sí, tengo que decirles que le pegué un vicio al juego en la demo gratuita que está en Steam. Cagado. En este juego, en serio, no puedo transmitirle en un video lo que sentí al jugarlo. Solo tengo que decirles que vayan y lo prueben. Cabezas, maniquíes, sustos y minijuegos extraños es lo que les espera en este juego, que me recordó un poco a Silent Hill. Her Name Was Fire. Amas ver en tu pantalla mil enemigos por segundo mientras no sabes qué hacer y lo único que se te ocurre es rezarle a Papa Dios. Pues este es tu juego, ya que en Her Name Was Fire tienes que molerte a tiros con una cantidad absurda de bichos mientras intentas escapar. A medida que pases de fase vas obteniendo mejoras, las cuales más vale que escojas bien, porque como llegues a un boss y no estés bien chetado, vas a pasarlo mal, porque te van a pegar un baile bien morboso.
Por cierto, estoy regalando una llave para este juego, así que todos los que hayan colocado Steam como plataforma estarán participando por este. Y si colocas el nombre del juego específico, no estarás participando por el otro, pero tendrás el doble de chances de ganar este. En fin, es el típico Bullet Hell, donde el juego no te va a cambiar la vida. Está chido para pasar el rato y el precio es de 2,50 y no lo veo nada mal para esas tardes de aburrimiento, ya saben. La verdad, el juego me recordó al Mechanopagia del video de los juegos desarrollados en Venezuela, el cual, por cierto, luego del video arreglaron casi todas las quejas que tenía sobre él. Y puedes ir y probar la beta gratis que está en Steam. De mencionar honoríficamente a Travelodge Pigeon. Juego de seguir ritmo e ir avanzando evitando que te toquen. Beta gratis en Steam y ya miren ese video que está ahí. ¿Por qué no van y lo miran?